Y estamos aquí de vuelta en Friki con Altura, con lo más esperado, lo más caliente del programa. Y no específicamente es hentai. Ok, ahora sí. Aquí con nosotros el famoso maestro del disfraz, Alejandro Albizuri. Es un personaje muy conocido en la ciudad de La Paz. Uno de los cosmakers también más famosos y más queridos. Nombre completo, Alejandro Albizuri. Nacido en Cochabamba, Bolivia. En fecha 6 de octubre de 1979. Profesión, artista plástico y manual. Ocupación, cosmaker, escultor, maestro fibrero y artista manual en varias áreas. Hobbies, estar con mis hijos e ir al cine. Anime favorito, Digimon, Jivan y Lightman. Color favorito, verde. Y nos dice: hola amigos, soy el maestro del disfraz y quiero compartir un poco de mis experiencias y tal vez transmitir alguna guía a todos y a todas esas personas que están empezando en el lindo arte que es el cosplay. Y ahí podemos ver muchas fotos de todos sus trabajos, asombrosos trabajos. Y eso que faltan más fotos. La verdad sí, es el maestro del disfraz. Ya, sin más preámbulos, demos la bienvenida a Alejandro Albizuri. Bienvenido. ¿Cómo estás? Espera aquí, espera, nos han traído a Atman. Yo quiero a Alejandro, espera un momento. ¿Qué pasó aquí? Ay, cuidado que... ¡Ah! Ahí está. ¿Cómo estás, Ale? Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Vaya que hace calor ahí adentro, ¿eh? Sí. Por fin, acompañando a los chicos. Bueno, generalmente estoy con mucho trabajo. Estoy con los chicos también. Tengo la familia y todo eso. Entonces se me complica a veces. Y la mayoría de las veces voy en la mañana a los medios, qué sé yo, y eso es un rato. Entonces, a partir de la tarde en la noche estoy complicadito, pero acá estamos. ¡Oh, no! Eso. Es un honor tenerte aquí. Bueno, sí. Muchas veces nosotros soñábamos con tenerlo aquí a Ale sentado. Delirábamos. Yeah. Yeah. Bueno, ahora sí. Empecemos con lo más importante y es conocer a este gran maestro. Sin más, empecemos con la pregunta de inicio. ¿Cómo entraste a todo esto del mundo friki? Bueno, la vida se ha hecho de casualidades, ¿no? Yo desde chico siempre he tenido actitudes manuales, he sido siempre bueno en artes plásticas y en labores, porque también he pasado labores cuando no había profesor de artes plásticas. Cosíamos, hacíamos manteles y esas cosas. Lo clásico. Y bueno, una anécdota, a mi mamá una vez le llamaron la atención porque pensaban que ella me lo hacía, digamos, los manteles, los bordaditos, esas cosas. Muy perfecto, señora, por favor, mire, no se lo haga, tiene que hacer así. Y mi mamá, pues, ¿con qué tiempo trabajaba, no? No, mi hijo es el que hace, él es el que se hace. Wow. Y anécdotas como esas, digamos, ¿no? Y he entrado, bueno, porque he trabajado siempre en empresas, con lo que es marketing, en ventas. Y en la empresa hacía cuando había fiestas así de carnavales, Halloween, entonces una que otra cosita yo les ayudaba a mis compañeros y desde el trabajo me comenzaban a llamar el maestro del disfraz, digamos, ¿no? Pero así como que en burla, digamos, ¿no? Una forma. Sí, y hacía cositas chiquitas, no tanto a nivel profesional, y dejé el mundo de este de trabajar, digamos, en ventas. Y a mi vuelta de Estados Unidos quise trabajar en lo que me gusta y quise arriesgarme, digamos, ¿no? Porque bueno, no se hace de un día para el otro. Esto ya hace como unos 12 años más o menos, entre 12 y 10 años que me he animado. ¡Wow! Ya es un buen tiempo. Sí, y bueno, regresé y allá en Estados Unidos no me fue tan bien como pensé. Uno, por el idioma, los trabajos son difíciles allá de conseguir. Y tienes que tener gente que realmente te ayude. No he tenido muchas personas que realmente te ayuden. Lamentablemente, nuestros compatriotas se sabotean a sí mismos en otros lugares. No te quieren dar esa mano. Sí. Y bueno, regresé acá y nada, dije, voy a trabajar en lo que me gusta. A ver, probaremos. Wow. Y así comenzamos con los cines, ¿no? Y nada, empecé con los cines. Había un estreno, traté de hacer a lo que sé, digamos, alguna que otra cosita, y ya me metí a cursos para manejo de materiales. En los cursos no te enseñan pues a hacer máscaras y esas cosas, ¿no?
y yo traté de, a lo que sé, digamos, ¿no? A mano alzada, tratar de realizar algunas cositas así de a poco y me salían bien, porque tenía percepción visual. Eso es lo que la mayoría de las personas no captan el rato de modelar o tallar. Y la percepción visual viene desde muy chico, y mucha gente se va a dar cuenta, que yo cuando tenía amigos o novias o algo, siempre le veía algún defecto en la cara. Pero no era la mala, digamos, no era, era mi cosa, mi... Tu percepción. Mi, sí, y era porque yo la mitad de la cara veía su ceja está un poquito así, o sea, yo lo veía así, ¿no? Y era la percepción visual que yo tenía, y eso me ha ayudado cuando el rato de tallar o modelar, tratar de hacer bien parecido el derecho del izquierdo, digamos, ¿no? Ah, claro. Entonces esas cosas las vas descubriendo con el tiempo. Un ojo chueco. No, bueno, pero siempre yo, hasta yo me veía defectos en la cara, decía, no, mi ojo es un poquito más chiquito que el otro, y eso me servía, digamos, ¿no? Para hacer cosas a mano alzada. Ya después con los años llegó lo que es el los programas de Papercraft y otras cosas, ¿no? Que, sí, claro. Que todavía no soy tan capo en Papercraft, porque hay otros que solo hacen eso. Sí, sí, sí lo hago, pero más es mano alzada lo que yo trabajo. A ver, yo tengo otra pregunta respecto a los eventos. Nos contabas que habías entrado con lo de tu trabajo y todo esto, pero ¿cómo conociste esta onda de los eventos? Porque conocemos que tú has sido muchas veces jurado, pero ¿hay algún amigo o alguna anécdota que te han dicho, por qué no vas o vamos a ver qué tal hacen cosplay o se disfrazan? Mira, yo no he comenzado con los eventos a querer hacer mejor el trabajo este. Yo he comenzado con los boliches, con las discotecas. Generalmente había en carnavales, en Halloween, premios, plata, en Forum te daban $500 primer lugar. Y ay, era caray. Pues, qué sé yo, era algo súper, digamos, ¿no? Ahora ya los premios no son tan jugosos. Sí. Yo he comenzado con los boliches. Ah. Y ahí uno que otro boliche había, qué sé yo, una que otra persona, te cuento que va a haber tal día un evento, así, ta, 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 y a ver. Quiero a nadie. Pero yo he concursado en los eventos unas 4 o 5 veces. Lamentablemente siempre he estado sujeto a que una minoría de los concursantes que perfilaban a ganar eran muy amigos del jurado, muy amigos del organizador. Oh. Y la verdad es que yo me he retirado directamente de concursar porque yo... ¿Ya pa me qué? Ha sido decepcionante para claro. mí varias veces. Yo entraba con un cosplay con fibra de vidrio, con varias cosas difíciles. Yo veía que el otro traje solo era foam y tela y decía nada. Y después ya, claro, yo les veía pues hablar con los jurados, amigo, hermano, gracias, qué sé yo. Sí, entonces sí. Yo me he retirado de eso porque yo no pienso estar con ese roce y esas cosas. Pero eso me ha ayudado a mejorar, no es que me ha hecho caer. Yo veía eso y decía, bueno. Entonces yo mejoraba el trabajo. ¿Entiendes? Y si bien en los eventos no he ganado un primer lugar, qué sé yo, un viaje, una cosa así, he ganado adeptos, he ganado gente, he ganado seguidores que me decían y se acercaban, oye, tu traje estaba mejor, sí, o esto estaba mucho merecías, mejor. ¿Sí? Sí, mucha gente. Y bueno, así he comenzado también a mejorar bastante el trabajo, a encontrar otras alternativas para llegar a por lo menos a un 80%, no quiero ser soberbio, nunca digo que mi trabajo es 100% original, digamos. No, pero, historia de mi vida. Pero eso es lindo, que la gente se da cuenta, aunque no lo creas, sí. Así se da cuenta de que la diferencia está así a la vista. Pero qué lindo que eso no te ha desanimado, porque escuchan personas que, bueno, más en los eventos de anime, era como que ya no voy a participar porque ya sé quiénes van a ganar, sí. Y mejor ya no hago y dejo de hacer, ¿sí? Sí. Ya total desánimo, pero solamente porque una persona, digamos, X ganaba demasiado y no creo que esté bien eso, me gusta la posición que has tomado. Sí, ahora no estoy basureando a ningún evento, eso me ha pasado unas 3-4 veces me ha pasado. Yo mayormente soy jurado de los eventos que conozco y que sé que los jurados van a ser imparciales. Uh-huh.
Un par de veces me ha tocado, la verdad, un par de veces me ha tocado, sí, te cuento que ta, 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 estos son así, pero este es el que tienen que ganar, no participaba. Chau. Me ha pasado un par de veces. Es que pasa en todo tipo de concursos, baile, canto, sí. pasa, así es que no estamos salvos, pero tenemos que hacer la diferencia. Yo también, desgraciadamente, también he caído en eso de que te gane alguien que tiene un cosplay que tal vez no merecía la pena ganar. No vale desmerecer a nadie, sino mejorar cada uno por fuente propia. Claro. Sí. Bueno, Ale, tengo una pregunta muy complicada para ti, y sé que va a ser complicada, aunque también puede ser un poco fácil, lo puedo intuir. ¿Cuál es tu cosplay favorito? Todos piensan que es el Capitán América. ¡No! Pero no lo es. La verdad es que yo he entrado a lo de los eventos por casualidad. Un día estaba en el multicine cuando hacía activaciones con mi traje de Iron Man. Y se acercó un papá y me dijo, joven, no sé cuánto me puede cobrar, quiero que vaya a la fiesta de cumpleaños de mi hijo y no sé qué. Uy, ese rato no, yo no voy a cumpleaños, le dije. Pero, a ver, espéreme un ratito. Así en ese entonces, la que ahora es mi esposa, era mi chica. ¿Cuánto crees que le puedo cobrar? Ay, no sé, tienes que ver, los payasitos cobran 200. Me dice. Bueno, he ido, le cobro 200 bolivianos, le dije. Ya joven, así, esa ahorita, rata, así. Ahorita vida. Ya está bien, y las luces, todo, sí, voy a entrar con una música. Ese rato he pensado, ¿no? ¿Cómo hacer? Ya. Así he entrado a esto. Esto no y cuando ha dado la película Capitán América, no, pues he tratado de rajarme lo más que he podido con el traje. Y realmente me ha salido muy bueno, el escudo más que todo. Y no quiero ser soberbio, pero pienso que hacía el primer escudo en Bolivia del Capitán América en fibra de vidrio. Creo que sí. Ya después han llegado y me han comprado, han copiado y están bien, están en su derecho, no me enoja, ¿no? Y han hecho otros mejores incluso, ¿no? Entonces, bueno, he agarrado, he ido, me he rasurado, me he puesto bien así, tranqui, siempre estaba mejor en el gimnasio. Y he ido, igual así me ha sucedido, se han acercado en el multicine, joven, quisiera que vaya Capitán América, yo estaba con la moto, así, haciendo la filosofía. Bueno, la le moto dije. Más, sí. Ya, pues entonces me entré al personaje y comencé a ser el Capitán América en un montón de lugares, pero mi cosplay favorito, así, el que ha sido buenísimo, son tres. Uno ha sido el Whiplash de Iron Man 2. Me he caracterizado, me he puesto extensiones, me teñí la barba con canas, wow. Me he entrado al gimnasio así 2 meses full, me he hecho toda mano alzada. Ese es así, uno, es el más comentado igual. Sí. Otro ha sido el Depredador a mano alzada. Oh. Ya, y cuando han visto el Depredador, ya varios me han comprado depredadores y bueno, me ha gustado, digamos, ¿no? Y otro ha sido el de Alien. La cabeza ha sido tallada en plastoformo y ha sido todo el molde de látex y hemos sacado en fibra de vidrio. Y el cuerpo era con músculos y bañado en goma. Ese ha sido también uno de los mejores. Wow. Pero la cabeza pesaba 25 kilos. Oh. Yo tenía un peso de 25 kilos sobre los hombros y me lastimaba ponerme ese cosplay. Y he ganado en Forum, casualmente, he ganado $300 con ese traje. Y esos son los mejores para mí que hasta ahorita he hecho, digamos, con mucho amor. Pero sí me gusta ser también el Capitán América, ¿no? Porque les doy mensajes a los chicos, voy a los cumpleaños. Y como soldaditos me hacen caso, le digo, cuento 5 y todos los niños sentados. Y como me ven de Capitán América, todos sentaditos. En cambio, cuando un payasito les dice eso, o sea, sin desmerecer el trabajo de los payasitos, no, pues no le dan bola, dicen, ¿no? Y no... Pero sí, me gusta ser también Capitán América. Ay, no, para mí es mi favorito. Ya. Bueno, también creo que para Camuy nos gusta no, mucho sí, ese para personaje. Mí, sí, mi vengador favorito es el Capitán América y yo siempre te veía como que... Sí, no, me Capitán encanta. América más que... Ese sí es Capitán América. Es como cuando ves al artista y en lugar de llamarlo por el no por su nombre, lo llamas como por su personaje. Todos me dicen Capi. Sí. Todo el mundo, sí. Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Sucre. Igual, así capi, a veces capi, el capi. Es que eres el cap. Sí, es que es como que has marcado así ese personaje y lo has caracterizado tan bien. Que es tuyo. Sí, sí, la verdad sí. Y cuando querían que entre a esto de los permisos con la agrupación que tienen los payasitos, todo eso, me han dicho, tú podrías entrar como el personaje del Capitán América. Y nadie puede ser Capitán América, me dice. Pero yo
No me voy a meter esas cosas, digo, ¿no? Puede que el día de mañana hay un chico de 21 años que me baje, digo, no, está bien. Digo. Pero todavía no hay ya. No, creo que no, todavía no. Pero no, tú eres el cap. Dice, saludos Alejandro, maestro capo total, Rubén, dice, de parte de tu amigo Rubén Ríos Pérez. ¿Qué tal, querido Sigue Rubén? Sigue adelante, dice. Sí, mi querido amigo Rubén, sí. Con Rubén nos hemos topado en Yamato Cosplay varias veces. Yo me he acercado a pedirle una foto a Rubén cuando estaba caracterizado de Star Wars. Sí, y me encantó, así parecía sí. que hubiera bajado de la nave, así, oh my God, así me he acercado. Porque tiene tanto detalle, es tan preocupado de su apariencia y todo, que es bonito ver a una persona así. Es muy genial. También Janelín dice, te adoramos, Ale, dice Janelín Obando. Besotes. Besotes desde Cochabamba. Querida Janeline, ¿cómo estás? ¿Cómo anda Peter? Sí, no, los quiero mucho. Un beso, chicos. Ya voy a estar en Cochabamba dando cursos también este 28. Oh, sí. También Juan Carlos Cruz Alanoca dice, wow, qué súper maestro. Juanqui, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo, mi hermano. De, no, es muy lindo cómo ha ido pasando el tiempo y pues el cariño que tenemos es de muchas personas porque... Sí. En cada cosplay se ve que tú le pones mucho cariño, aún como ahora con el estreno de Ant-Man. Yeah. Sí, and the Wasp. Sí, justamente ayer era el estreno y hicimos una activación con Padme, ¿no? Y a Padme, el traje de Padme se lo hizo Charlie, ¿no? Y ahí hemos como hecho un crossover de trajes, ¿no? Padme estaba con el traje de Charlie, que obviamente... Es el de Padme ya, obviamente, y el mío, digamos, ¿no? Y ahí nos sacamos unas fotos, todo, y la pasamos bien también. Para terminar esta entrevista, como es de costumbre, quiero que dejes un mensaje para todas aquellas personas, también mencionando que tú eres un papá friki, cosplayer, un muy buen padre, que también disfruta de lo que le gusta con su hija. Sí. Y entonces, quiero que des un mensaje a todos aquellos padres que tal vez tienen hijos y aún así quieren hacer cosplay, pero no se animan, o tal vez piensan que no les va a ir bien, o tal vez ahora no tienen idea de cómo empezar, como muchos han estado. ¿Qué les dirías? Decirles que dejen de lado lo de diario, digamos, ¿no? La monotonía de llevarlos al colegio, hola hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y esas cosas que siempre tienen que haber en un hogar. Tratar de inducirlos a este mundo del cosplay, porque es un mundo amplio, grande, bonito, caro y barato al mismo tiempo. Y que es mejor que se ocupen sus hijos de este tipo de cosas, del arte, ¿no? Para que en un futuro no muy lejano traten de estar con su profesión y estar también con las cosas que le gustan. Y es una satisfacción propia, ¿no? Ver a un padre entrar a un escenario, a un hijo de 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, gane o no gane, pero ver esa cara de tus hijos no tiene precio, la verdad. Y yo cuando hago trajes para mi hija, pucha, realmente me desvivo, ¿no? Y trato de hacer lo mejor posible. Decirles que estén de la mano de sus hijos y que dejen el de diario y traten de ir de la mano con ellos y meterlos a este mundo, que es muy bonito. Ay, qué lindo. Yo también quisiera que des un mensaje a esos cosplayers más jovencitos, o tal vez no jovencitos, pero cosplayers nuevos, y también a las personas que sí quieren animar y tal vez te están siguiendo y dicen, uy, es muy difícil lo que hace por los materiales que ahora utilizas. Denles un mensaje, por favor. Chicos, nadie empieza en este mundo sabiendo todo. Yo he comenzado con goma Eva, yo he comenzado también con cosiendo a mano, yo también he comenzado colando con silicona y demás. Lo que sí ustedes tienen que tratar de hacer es mejorar cada día, mejorar cada día. En este mundo no hay muchas personas que te enseñan a hacer este tipo de cosas. Es por eso que yo el mes pasado he comenzado a dar cursos, ¿no? Si ustedes quieren y se animan, inscríbanse y van a aprender de todo. Pero no se desanimen, no se caigan, y si realmente les gusta, háganlo, comiencen, y lo que comiencen, termínenlo. Eso es lo que les puedo decir a los chicos. Y ahora un mensaje a los cosplayers, tal vez como yo, como Shirley, que ya antiguos, somos antiguos, hasta tal vez de la misma forma que tú, pero se les ha ido el camino, les ha chuequeado todo totalmente. ¿Qué les dirías a aquellos compatriotas? Bueno, uno, decirles que nadie es perfecto al 100%, que no sean soberbios,
porque hay muchos por ahí que son muy soberbios, ¿no? Que incluso un día yo voy a levantar el teléfono, ¿me puedes dar una mano en esto? Porque no, que no, así. Muchos cosmakers me han mensajeado, me han dicho, che, hermano, ¿me puedes? Perfecto. Si yo tengo un molde, algo, vení, yo te voy a dar una mano. Decirles que no sean soberbios, que sigan el camino y que traten de ser más hermanos, porque en Bolivia, lamentablemente, es mi patria, la amo todo, pero todos se ponen zancadilla. Y eso no tendría que ser así. Eso es así, hablo, no el Capi esta vez, ya, pero... Bueno, también dijimos, si tienes alguna página, Facebook, donde te pueden seguir, donde te pueden contactar, para también los cursos que das, y tal vez darte algún consejo, darte ánimos, y que sigamos todos aquí tranquilos en contacto con el Capi. Alejandro Alvisuri, el Facebook, mi número de WhatsApp es el 605-45919, alesambo27@hotmail.com, Alvisuri Alejandro, Instagram, y tengo mi canal de YouTube, El Maestro del Disfraz, hashtag El Maestro del Disfraz. Oh. Bueno, yo me voy a dar ánimo siempre, me voy a dar la palmadita siempre y dar la palmadita a todos los que me busquen. No tengan miedo, si quieren pasar un día por mi taller, charlar o simplemente, qué sé yo, un audio, cuenten conmigo. Oh, eso. Muchas gracias. Ah, de los cursos. Ah, los cursos. Me estaba olvidando. Bueno, ya vamos a terminar el curso en La Paz, que va a ser mañana, este fin de semana, y el 21-22 ya terminamos los 4 módulos. Voy a dar otro del 28 al 8 de agosto en Cochabamba, y para Santa Cruz no he sacado todavía fecha, pero va a ser en agosto también. Y bueno, son 4 módulos, ¿no? Les enseño a hacer a mano alzada armaduras, a tallar máscaras en plastoformo, a usar resina y fibra de vidrio y a pintar las piezas. Ese es el... serían los primeros 4 módulos que estoy enseñando. ¡Wow! Yo voy a estar así que chicos, los que quieran en Cochabamba, en Santa Cruz, que también es un poco complicado, muchos saben, conozco muchas personas que sí quieren aprender ahí. Aquí tenemos al indicado, ahí el hombre, ahí. Así es que están atentos. Muchas gracias, Alejandro, por estar en el programa. Muchas gracias. A ustedes, un honor. Si quieres mandar unos saluditos antes de terminar. Claro, un saludo a mi esposa Roselena Nogales Nava, que es mi arma secreta, porque ella me forra las cosas. Su mano es chiquitita y entra a lugares donde no entra mi mano de mono. un beso a mis dos hijos, Alesa y Anthony. Los amo mucho y bueno, ella es la que siempre me empuja y hace que sea una mejor persona también. Le mando un beso. Saludos a Lesa. Nos despedimos aquí con el maestro de disfraz. Los tres, por favor, en cámara. Nos vamos a despedir diciendo Friki con altura. ¿Estamos bien? Sí. Ok, esto fue todo por Friki con altura. ¡Woo!